en posicionamiento, hay observer, hay de todo, gente. Nask de Perú tiene que ganar esto, pero como los dioses tienen que ganar esto, no veo cómo podría perder esto, gente. Nask, miren cómo se tira, miren cómo se regala el Valle de Ran. Manden sus replays al correo en la descripción y yo los casteo en el próximo episodio de Castellar Comunidad. Y muy bien, damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a Casteando a la Comunidad, también conocida como la sección favorita de los niños. Vamos a ver qué es lo que va a pasar a continuación. Revive Casteando a la Comunidad. Vamos a ver qué es lo que pasa, gente. Recuerden que si ustedes quieren salir en esta sección del canal, todos los días sábados estamos haciendo stream Casteando a la Comunidad en vivo. Primero. Segundo, ¿cómo pueden ustedes mandarme su replay? La replay solamente va a ser a través de Discord. Pero no se preocupen que ahora mismo entrar a Discord es completamente gratis. Solamente tienen que farmearse los puntos del canal. Y farmeando los puntos del canal ya van a poder entrar al Discord. Lo único que tienen que poner es exclamación shop en Discord. Y con eso van a poder comprar la entrada al Discord, que es completamente gratis, como les digo, porque se hace con los puntos del canal. ¿Cómo pueden obtener los puntos del canal? Bastante fácil, lo único que tienen que hacer es mirar el stream. Con eso ya están ganando puntos del canal. Eso es absolutamente todo. Es rápido, facilito para toda la familia. Yo creo que cualquiera puede entender eso. Y no creo, no quiero creer que pueden haber más preguntas más allá de eso. Pero bueno, damas y caballeros, estamos en... Mira, pedazo de Pocahontas, soy tu editor. Yo edito tus videos, así que no te entrometas en mi trabajo. Eso, besitos. Casteando a la Comunidad. Ok. Voy a quitar eso, gente, porque se supone que el editor tiene que editar todo ese tipo de cosas, así que lo vamos a dejar ahí como él lo quiera. Como él lo quiera hacer, gente. Casteando a la Comunidad, también conocida como la sección favorita de los niños. En esta ocasión vamos a ver qué nos depara el destino. Tenemos por aquí a No Mercy jugando con el Terran, ok, Terran de color azul. Y en la parte superior tenemos a Nazg jugando con el Protoss de color rojo. Estos son nuestros jugadores que se van a batir. La verdad es que no alcancé a ver qué liga era esta cosa. Díganme en los comentarios qué liga creen ustedes que es esto, gente. Y díganme qué opinan del nuevo Casteando a la Comunidad, gente, y del nuevo formato de Casteando a la Comunidad. Bueno, se viene por aquí No Mercy. Está merodeando la base de su rival, el Protoss. Gente, y de aquí podrían salir cuestiones bien interesantes. Que tenemos a No Mercy buscando a ver si que puede sacar lo que es el centro de mando. El Protoss se expandió. Y veamos qué hace, gente. Veamos qué hace al final del día No Mercy. Tenemos en la parte de arriba, gente, a Nazg, el cual está abriendo con doble gate. Ojito que esto podría ser bien peligroso. Una cosa que estoy notando es que el Protoss de color rojo está abriendo con triple gate. Se viene por aquí, damas y caballeros, lo que es un puerto estelar. No Mercy haciendo el 1-1-1, gente. Está bien, gente, No Mercy. Está haciendo el 1-1-1. Búnker en la parte inferior del mapa. De momento todo sólido, de momento todo normal, de momento todo bastante tranquilo por parte de estos jugadores, gente. No tiene absolutamente nada de raro. Por lo menos lo que está haciendo el ¿cómo se llama esto? Bueno, esto que sea un poquito raro, gente. Los Helions. ¿Se puede hacer drop de Helion? Claro que sí. Funciona, claro que sí. Pero lo más normal es hacer drop de Winnowman, gente. Eso sería un poquito mejor. Bueno, se viene el Warwick de camino y ya está casi listo. Las 4 gates ya están completamente listas por parte de Nazg. Esto tendría que ser un proxy, gente. Deberían estar aquí ya los persecutores, gente. Para que la primera transposición, gente, hayan 6 en la primera transposición persecutores. Y ya se pueda, ya pueda por lo menos eliminar el búnker, gente. Eliminarlo, gel, eliminarlo todo, gente. O sea, si en este momento el Protoss hubiera hecho lo que tenía que hacer, hubiera dejado la vergüenza de lado y se hubiera comportado como el Protoss cochino que es, tendría la partida, tendría media partida ganada, ¿no? Tranquilamente tendría media partida ganada. Se viene por aquí la primera, un Liberator, ok. Yo pensé que era una drop de Helion, pero no, es Liberator Helion, ok, perfecto. Liberator. ¡Ojo con Nazg! Se lo ve venir, parece Nazg. Coloca por aquí un persecutor en la base principal. Lo manda a seguir una sonda, de hecho, el persecutor, gente. Ok, perfecto. Y como lo manda a seguir la sonda, no pasa nada, gente. Se viene por aquí Maggates. ¿Qué está haciendo el Protoss? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gates. Doble pilón para que pase piola. ¿Pero qué es esto? Ok, se asedia el Liberator por acá. Reacciona muy bien el Proto. What the fuck? 10 gates. Loco, 10 gates. El Protoss. Ahora, ¿qué se viene por aquí? No Mercy, gente. Ay, eso, con el ataque doble. No Mercy, un verdadero crack. Atacando en la parte de arriba, gente, con los Helions. Atacando por aquí con un Liberator. Ya no puede minar. 10 gates, gente. Este men se quiere traer a todo a Yur, a 2000 atmósferas, gente. Lo quiere traer como refugiados, gente, a 2000 atmósferas. ¿Cuál coyote pasa a mexicanos a Estados Unidos?
Tiene pancakes, y de las 10 gates lo único que ha sacado son 5 persecutores y 2 celos. Eso es todo. Y tiene 27 sondas, cabe destacar. ¿Cuántas sondas perdió en el último ataque? 13 sondas. Oh. Una locura, gente. Pero en contra de Terran es basurilla, gente. Es pura basura esto en contra de Terran. Se abre la parte superior del mapa, No Mercy con el drop de doble medivac. Gente, No Mercy está viendo el stream o algo, gente, que sabe exactamente lo que... Hace todo lo que yo digo que haga, No Mercy. Literal, todo lo que yo digo que haga. Drop por arriba, drop por abajo, lo dije hace unos cuantos minutos atrás. Le pillan el... Ojo, ah, ojo, que le pillan. Que Nasuke, que te parece que también está viendo el stream. ¡Auch! Eso tiene que doler. Queda un scan. Conecta la Widowmine, pero da lo mismo, damas y caballeros, si viene Nasuke. No. Nasuke quiere venganza. Nasuke quiere venganza y se manda a matar a la Widowmine. Ahora, si viene la parte de abajo, damas y caballeros, el jugador Nasuke. Tenemos No Mercy por aquí en la parte de arriba. Vamos a ver qué es lo que va a pasar a continuación, porque No Mercy, de momento. Ojo, ¿eh? Se manda por aquí la Evamed. Le cazan la Evamed, damas y caballeros, no hay Blink. Pero ojo, ¿eh? Que la Evamed podría haber. Son puros persecutores realmente, o sea, son puros Marauders. Son dos Marauders, gente. O sea, si no puede controlar esto, yo creo que ya. Ya, ojo, listo, este es el momento del Protoss. Los dos están a dos bases, minuto 8, pero no importa, gente, el Protoss tiene 110 de supply y No Mercy no tiene 110 de supply, gente. Hay varias Widowmines, ojito que aquí podría quedar la grande, gente, prima de transposición en posicionamiento, hay Observer, hay de todo, gente. Nasuke de Perú tiene que ganar esto, pero como los dioses tiene que ganar esto, no veo cómo podría perder esto, gente, Nasuke. Miren cómo se tira, miren cómo se regala el Bayo Terran. ¡Oh! El Focus al prima de transposición. Eso fue enorme, gente. Eso fue enorme. Eso no tenía que haber pasado. Se tira a los celos, damas y caballeros. Se pone a atacar el depósito de suministro. ¿Qué hace No Mercy, gente? Entra en pánico total No Mercy. Eso no me lo esperaba, gente. Ese movimiento yo creo que tiene que haber confundido a su rival. Le matan por aquí el búnker, pero está en un cuello de botella bastante sólido, gente. Hay un tanque de asedio, hay de todo. Miren el cuello de botella cómo actúa a favor de No Mercy. Y le matan todo a Nazgûl. Se manda No Mercy, damas y caballeros. Tiene momentos de brillantez, tiene momentos de estupidez, pero No Mercy, damas y caballeros, logró encontrar el equilibrio y se manda a través del mapa con un... Bueno, ojito con el sobresteam, gente. Se queda por acá No Mercy esperando. Se devuelve No Mercy, no quiere atacar al Protoss. Una contra sería muy bueno en estos momentos, gente, por parte de No Mercy, pero bueno. Ah, aquí es lo que va a pasar a continuación. Nasuke tiene sentinelas por acá. A lo mejor para frenar un poquito el daño de los marines. No está mal, gente, no está mal. Pero veamos realmente lo que pasa. Fíjense en la línea de producción. La diferencia de la línea de producción. Enorme. Enorme. Mientras tanto, No Mercy sacando varios depósitos de suministro. Ya listo para defender. Tiene tercera base. El jugador Protoss se va a mover o no se va a mover, gente. Yo les digo, se viene el embate final, gente. Literalmente se viene el embate final. Se viene por aquí el último de los Zealots. Veremos qué tal. ¿Se manda o no se manda, gente? Se mandan dos Liberators por parte de No Mercy. Bueno. Bueno, doble Liberator por parte de No Mercy. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ojo, ojo. Drop por arriba, Liberators por... Bueno, Liberators por arriba, drop por abajo. Ojo, damas y caballeros, con No Mercy. Que el Protoss ya está saliendo. ¿Qué tiene para defender No Mercy? Igual tiene algo de tropas para defender. Tiene Widowmines, tiene doble tanque vacío. Debería ponerlo en posición ya para defender, porque está arriesgando demasiado, gente. Se viene un Liberator por aquí en la base de natural. Drop gigantesco en la principal, que se va por la ruta más larga posible, ok. Y por aquí llega, damas y caballeros, Nasuke con todo, gente. El prima transposición, ¿dónde está? No hay prima transposición, gente. Los celos, gente, cómo pega los celos. El comando mover por parte de Mercy, No Mercy, gente, cómo lo empieza a perder absolutamente todo cuando podría haber dado un poquito más de pelea. Miren cómo se va hacia su planeta, gente, ese Marauder. Pero no importa, damas y caballeros, ya tiene muchísimo bruto y esto es un base trade aquello. ¿Qué va a hacer No Mercy, gente? Va con todo, si no, ¿para qué, damas y caballeros, a la base principal? Se vuelve por aquí con las ondas. ¿Para dónde va con las ondas, gente? No tengo... ¡Va a atacar con las ondas! Nasuke está loquísimo. ¿Va a atacar con las ondas o no? Bueno, cae por aquí el drop. No sé qué es la base principal del Protoss. El Protoss está en la base natural de No Mercy. ¿Tiene plata en el banco el Protoss? No tiene plata en el banco el Protoss, gente. Sino que va a sacar por aquí un... Va a sacar un nexo y va a esconderse, gente. Eso es lo que quiere. Si no me ven... Si no me muevo, no me ven, gente. Eso es lo que está haciendo. Si no me muevo, no me ven. Y ojito, que por acá le revientan todo lo que es la base natural a Nasuke. El cuello de botella, gente, el cuello de botella. El posicionamiento del edificio. La vuelta larga que se tienen que dar. Espectacular la vuelta larga que se tuvo que dar, gente. No Mercy con el posicionamiento del edificio ganó la partida. Eso le ganó la partida a No Mercy. Se muere el prima de transposición. Creo que es momento de decir la pinche realidad, damas y caballeros. Creo que es momento de aceptar. Le cortan la luz, de hecho, al Protoss. Queda un scan. Nasuke está esperando que salga el nexo, gente. Vamos a ver la banco cam de Nasuke, gente. Acá está. Están los dos viendo exactamente lo mismo, pero se le muere hasta el último Zealot. Se le muere la natural a Nasuke. No puede hacer absolutamente nada a Nasuke. Se va de la partida sin decir GG. Y es victoria para No Mercy.
interesante la partida. Pero bueno, eso ha sido todo por este video. Muchas gracias a todos por ver. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like. Y nos vemos, gente. Hasta la próxima. Síganme en Trovo. Síganme en Trovo, gente, porque estamos haciendo stream todos los días. Y nos vemos, gente. Hasta la próxima. Bye, bye.